Hola, ¿qué tal, jóvenes aprendientes? Soy la profesora Abigail y es un gusto saludarlos a través de este medio. En esta sesión a distancia abordaremos un tema fundamental en el área del emprendimiento. Se trata de conocer tres fórmulas financieras que nos permitirán determinar si un proyecto de inversión es rentable o no. Para ello, te sugiero que tengas a la mano tus útiles escolares, ya sabes, una libreta, un lápiz, una goma e incluso una calculadora, porque vamos a realizar un ejercicio financiero. Toma nota también de lo más importante que consideres y bueno, comenzamos. Te voy a platicar de un caso. Ellas son Paola y Kelly. Son amigas y vecinas desde la infancia. Ellas egresaron de un bachillerato hace 5 años. A causa de la pandemia, se vieron forzadas a dejar sus estudios universitarios y ante la necesidad de generar ingresos económicos para cubrir sus necesidades, emprendieron un pequeño negocio de venta de pasteles hechos en casa. Kelly tiene mucha habilidad para la repostería y justo de eso se trata su carrera universitaria. Paola es una joven muy hábil para las ventas. Sus padres son comerciantes y la experiencia en las ventas la obtuvo desde muy pequeña. El negocio de los pasteles está por cumplir 2 años y afortunadamente para ellas, las ventas se han triplicado a tal punto que en ocasiones los utensilios y maquinaria ya no son suficientes para elaborar los pasteles que les solicitan. Ante tal situación, ellas han reflexionado mucho y decidieron que es hora de hacer crecer su negocio. Para ello, consideran solicitar un financiamiento y adquirir nueva maquinaria que es básica en la elaboración de sus pasteles. Por ejemplo, una batidora, una amasadora, un horno y un refrigerador. Estos dos últimos semi-industriales. El monto de su presupuesto asciende a 65 mil pesos. Para obtener un préstamo por tal cantidad, han acudido a distintas personas e instituciones financieras. De todas las opciones que han cotizado, eligieron una institución que se dedica a financiar diferentes pymes. Esto debido a que les presta la cantidad solicitada al 12%, siendo esta la menor tasa de interés que hasta el momento les han ofrecido. Ante tal panorama, estas dos jóvenes emprendedoras se encuentran en un dilema, pues tienen algunas interrogantes como ¿será viable o no tomar el financiamiento? ¿Qué tiempo nos llevará a recuperar el capital solicitado? ¿Qué estrategias financieras debemos implementar para hacer el análisis financiero del proyecto? Bien, ¿qué te parece la situación de estas dos amigas y su negocio? ¿Crees que podamos apoyarlas y realizar los cálculos necesarios para determinar si su proyecto de inversión es factible económicamente? Yo creo que sí. Y te voy a mostrar qué estrategias financieras son las adecuadas para resolver el dilema financiero. Para iniciar, vamos a conocer los conceptos básicos que abordaremos en este tema. Bien, iniciemos por conocer qué son las estrategias financieras. Estas son un conjunto de decisiones y acciones de planificación y control de una empresa. Nos permiten utilizar de forma inteligente y eficiente los recursos económicos. Además, nos permitirán conseguir los objetivos de rentabilidad de la forma más fácil y económica posible. Aplicar estrategias financieras en nuestros negocios nos permitirá tener beneficios como liquidez, planificación, rentabilidad y tranquilidad. Como puedes observar, las estrategias financieras son acciones que tienen que ver mayormente con el aspecto económico del negocio. Y para aplicarlas, es necesario que conozcamos las fórmulas financieras que vamos a desarrollar. Iniciemos por conocer qué es el VAN. Es el valor actual neto. Esta fórmula nos va a permitir comparar una cantidad de dinero situada en un punto futuro con el valor del dinero en el momento actual al aplicarle una tasa de descuento. Interpretar el resultado de la fórmula del VAN es muy sencillo. Si VAN es mayor que cero, significa que el proyecto estará generando beneficios. Si VAN es igual a cero, el proyecto de inversión no genera ni beneficios ni pérdidas. Se le puede considerar como un proyecto indiferente. Por el contrario, si VAN es menor que cero, esto nos indica que el proyecto está generando pérdidas. En la imagen puedes observar la fórmula financiera que más adelante vamos a aplicar en el desarrollo del ejercicio financiero. Ahora conozcamos otra fórmula financiera, que es el TIR. Es la tasa interna de retorno. Es la tasa de rentabilidad libre de riesgo, donde el proyecto no genera ni pérdidas ni ganancias. La relación entre la TIR y el VAN es muy directa, ya que se le puede definir a la TIR como la tasa de descuento que hace que VAN sea igual a cero.
interpretar el resultado de TIR depende mucho de la tasa de descuento. En este caso, por ejemplo, si TIR es mayor que K, que es la tasa de descuento, significa que la rentabilidad del proyecto supera el coste de capital y el financiamiento. Si TIR es menor que K, los ingresos del proyecto no serán suficientes. Y si TIR es igual a K, el proyecto es indiferente. Ahora conozcamos la fórmula del ROI. Bien, en la fórmula del ROI, por sus siglas en español RSI, retorno sobre la inversión, es ese porcentaje de retorno que se recibe tras realizar una inversión. Esta fórmula nos permite comparar la cantidad de dinero que gastas o que inviertes en un proyecto con la cantidad de ingresos que obtienes de él. Interpretar el resultado de la fórmula del ROI es muy sencillo. Si el valor es positivo, significa que obtuviste beneficios económicos. Si el valor de ROI es menor o igual a cero, significa que estaremos perdiendo dinero en la inversión. Ahora que ya conoces las tres fórmulas financieras, te recomiendo que analices la información y bueno, es momento que realicemos el ejercicio financiero. Vayamos a la pizarra para ayudar a Kelly y a Paola con su análisis financiero. Bien, como podrás observar aquí, estoy tomando como base los datos de la situación. Recordarás que Kelly y Paola están solicitando un financiamiento por la cantidad de 65 mil pesos y estos los vamos a considerar como nuestra inversión inicial. También tenemos la tasa de interés, que es del 12%. En esta tabla te muestro tres flujos netos de caja que corresponden a tres periodos. Cabe mencionar que estos flujos netos de caja han sido proyectados de acuerdo a lo que se estima el negocio va a obtener durante estos tres periodos. La suma de estas tres cantidades nos da un total de ingresos de 95 mil pesos. Bien, para aplicar la primera fórmula financiera, que es del ROI, necesitamos de los ingresos, que en este caso son los 95 mil pesos, menos la inversión inicial, que son los 65 mil pesos. El resultado de esta resta son 30 mil pesos. Bien, ahora los vamos a dividir por nuevamente la inversión inicial, que son 65 mil pesos. El resultado que obtenemos es 0.46153, el cual vamos a multiplicar por 100 para obtener un resultado en porcentaje. El resultado entonces del ROI es de 46.15%. Pero ¿cómo podemos interpretar este resultado? Bien, como recordarás, si el ROI es positivo, significa que estamos obteniendo beneficios económicos en el proyecto. Otra forma de interpretar este resultado es, al término de los tres años, de los tres periodos, Paola y Kelly van a poder cubrir la cantidad que se les fue financiada más el 46.15% de ganancias. Como verás, el panorama se ve muy favorable. Sin embargo, aún nos faltan otras dos fórmulas financieras que vamos a implementar en el análisis financiero. Continuamos ahora con la del valor actual neto. Recuerda que esta fórmula nos permite actualizar los montos de cada año al aplicarle una tasa de descuento y restarle la inversión inicial. Aquí podemos ver la fórmula del BAN y aquí más abajo vemos los términos que intervienen en esta fórmula. Bien, el término de A hace referencia a la inversión inicial, que como recordarás es de 65 mil pesos. Esta cantidad debe de ir con signo negativo, pues representa un desembolso de dinero. También tenemos el término Q, que representa los flujos netos de caja. En la fórmula puedes observar Q1, Q2 y Qn, puesto que la fórmula se puede aplicar a un proyecto que haya proyectado o estimado cantidades o flujos netos de caja a varios años. Es por eso que colocamos Q1, Q2 y bueno, por último, el término de K hace referencia a la tasa de descuento. También lo puedes encontrar como la tasa de interés, debido a que en este caso el análisis que estamos haciendo es de un financiamiento. Ahora que ya conoces los términos que intervienen en la fórmula, vamos a desarrollar las operaciones matemáticas. Como te podrás dar cuenta, yo ya he desarrollado las operaciones y he sustituido los valores de la fórmula. Iniciamos con la cantidad de 65 mil pesos, que es la inversión inicial.
¿sí? Que va con signo negativo, y también coloco los 27 mil pesos que representan el primer flujo neto de caja del año 1. Estos se van a dividir entre 1 más 0.12 y los vamos a elevar a la potencia 1, puesto que representan el año 1. Así sucesivamente también lo hago con las demás flujos netos de caja. 32 mil pesos dividido entre 1 más 0.12 elevado a la segunda potencia, puesto que representa el año 2. Y 36 mil pesos entre 1 más 0.12 elevado a la 3, puesto que representa el año 3. Como te darás cuenta, he realizado las operaciones y bueno, he obtenido los resultados del periodo 1 a la cantidad de 24.107 pesos. Para el periodo 2, 25.510. Para el periodo 3, 25.624. Estas tres cantidades las sumo y me da un total de 75.241 pesos. Bien, a esta cantidad le voy a restar la inversión inicial que corresponde a 65 mil pesos para finalmente obtener como resultado de BAN la cantidad de 10.241 pesos. Pero como te decía, ¿cómo será la forma de interpretar este valor? Bien, de este lado te he colocado la tabla de los flujos netos de caja. Imagina que Kelly y Paola hacen un análisis simple y sencillo de sus flujos netos de caja. Ellas dirían, bueno, al término de 3 años yo obtengo 95 mil pesos. Si a esos 95 mil pesos le resto la inversión o el financiamiento, que son los 65 mil pesos, bueno, pues entonces obtendré 30 mil pesos de ganancia. Pero ojo, esta cantidad no ha sido actualizada. Y he aquí la importancia de aplicar la fórmula del BAN, pues esta nos va a actualizar el valor de la cantidad que estamos considerando como ganancia. En otras palabras, podemos decir que estos 30 mil pesos, al término de 3 años, después de aplicarles la tasa de interés, en realidad son 10.241 pesos. Bien, ahora vamos a continuar con la fórmula de la TIR. Antes, es importante que analicemos cuál es la relación que existe entre TIR y BAN. Recordarás que TIR se define como la tasa de descuento que hace que el BAN sea igual a cero. Es por eso que tomo como referencia la fórmula del BAN. Recuerda que dentro de la fórmula del BAN existe un término que hace referencia a la tasa de descuento. Ese término se representa con la letra K. Y es aquí a donde yo tengo que sustituir K por TIR, porque justamente estoy buscando la tasa de descuento que haga que BAN sea igual a cero y a esa tasa la voy a llamar TIR. Bien, ahora que ya tenemos el conocimiento de la relación entre TIR y BAN, procedamos a realizar la fórmula. Bien, aquí debo comentarte que el siguiente paso sería despejar TIR dentro de la fórmula del BAN y entonces nuestra fórmula se convertiría en una ecuación de segundo grado. Sin embargo, esta sería un tanto compleja solucionarla debido a que hemos proyectado nuestro ejercicio a 3 años. Entonces, de esta manera yo te propongo una forma más simple y práctica para resolver esta situación. Bien, como observarás en este recuadro amarillo, yo he hecho proyecciones de porcentajes tratando de encontrar esa tasa de descuento que me acerque al valor de cero. Hice la proyección con el 18%, con el 20% y con el 21%. Como te darás cuenta, la tasa interna de retorno que más se acerca a cero es el 20%. Y de este lado yo ya he sustituido los valores en la fórmula para que observes que el resultado final son 555 pesos. De esta manera, entonces yo considero que mi TIR, mi tasa interna de retorno, es el 20% aproximadamente. En este momento te recuerdo que bien vale la pena que puedas hacer una pausa o retroceder el video para ir tomando nota y desarrolles el ejercicio junto conmigo.
no olvides de utilizar tu calculadora. Ahora, es importante que comprendas exactamente qué significa que TIR tenga valor del 20% y sobre todo que conozcamos por qué razón estamos buscando una tasa de interés que haga que BAN sea igual a cero. Te lo explico en la siguiente imagen. Como podrás observar, en la gráfica he representado los valores de BAN en el eje de la Y y los valores de K, es decir, la tasa de interés o la tasa de descuento, en el eje de la X. Hacia el lado derecho están los valores de los porcentajes. En la gráfica puedes observar también el resultado que obtuvimos al desarrollar la fórmula del BAN con la tasa de interés del 12%. ¿Recuerdas? El resultado fue de 10.241 pesos. El análisis que debemos hacer en este gráfico es que la vertiente se inclina cada vez más conforme la tasa de interés va aumentando y esto hace que el BAN disminuya hasta llegar a un punto donde el BAN es igual a cero. Y justo ahí encontramos la TIR, que como viste anteriormente la proyectamos aproximadamente en un 20%. Ahora, yo te pregunto, ¿qué pasaría si la tasa de interés fuera mayor que 20%? Bien, como podrás darte cuenta en la gráfica, eso haría que el proyecto tuviera pérdidas en lugar de ganancias. En otras palabras, conocer la TIR es muy importante porque es un referente a la hora de tomar decisiones en un proyecto de inversión. En el caso de la situación de Kelly y Paola, ellas deben de considerar que una tasa de interés del 20% o mayor no sería rentable su proyecto de inversión de su pastelería. Al conocer la TIR, hemos finalizado el desarrollo del ejercicio matemático. Acompáñame a observar los resultados que obtuvimos en este ejercicio. Bien, como te darás cuenta, el ROI resultó ser del 14.16% y el BAN de 10.241 pesos. Esto nos da como conclusión que el proyecto de inversión es rentable debido a que al término de los 3 años, Paola y Kelly van a poder cubrir su inversión de 65 mil pesos y además van a obtener una ganancia de 10.241 pesos. Bien, de esta manera podemos determinar que el proyecto de inversión es rentable. Ahora que ya conoces las 3 fórmulas que aplicamos en el ejercicio financiero, te invito a que veas el siguiente video donde te presento 2 opciones tecnológicas para poder aplicar las mismas 3 fórmulas, solo que ahora de una forma más fácil y rápida. Adelante, observemos el video. Hola jóvenes, nuevamente los saludo, soy la profesora Abigail y en este video tutorial te voy a mostrar cómo desarrollar las fórmulas financieras del TIR, del ROI y el BAN, tomando como base la situación de aprendizaje, hagamos crecer nuestro negocio. Y bueno, como te podrás dar cuenta, ya tengo aquí algunos datos establecidos, como la inversión inicial, la tasa de descuento y los 3 flujos de efectivo neto que fueron proyectados a 3 años. Lo que voy a hacer primero es justamente actualizar esos flujos de efectivo a su valor presente. Voy a seleccionar el primer flujo de efectivo. Este lo voy a dividir entre 1 más el 12%, que es la tasa de interés, y lo voy a elevar a 1, como lo indica la fórmula. De esta manera le doy Enter y obtengo el primer valor presente del flujo de efectivo neto del año 1. Justamente voy a aplicar esa misma fórmula a los demás periodos, pero antes voy a fijar la tasa de interés. Y una vez que ya está fijada, puedo aplicar esa fórmula a los demás periodos. También voy a hacer la sumatoria de estos 3 flujos de efectivo actualizados y esto me va a permitir hacer la fórmula del BAN ya de manera completa. Como me pide, voy a iniciar con la inversión inicial en signo negativo más justamente la suma
el total de la suma de los flujos de efectivo neto actualizados. De esta manera ya obtengo el resultado del BAN. Eso a través de un desarrollo de fórmula aritmética, pero también lo puedo hacer utilizando la fórmula que está establecida en el programa. Voy a seleccionar la inversión inicial con signo negativo, voy a darle signo de más y voy a escribir con letras mayúsculas BNA. Voy a seguir la fórmula que me establece el programa. Voy a seleccionar mi tasa del 12%, coma, y los valores de flujo de efectivo de los 3 años. Cierro paréntesis y bueno, ahí tenemos el mismo resultado a través de la fórmula aritmética. Ahora, para obtener la TIR es muy sencillo. Voy a escribir TIR con mayúsculas, voy a abrir paréntesis y seguir la fórmula que se me indica. Para esto es importante que seleccionemos los valores a partir desde el periodo 0, considerando que la inversión inicial debe de estar en signo negativo. Y bueno, pues yo obtuve ahí mi tasa de interés del 20.5. Ahora voy con la fórmula del ROI, retorno de la inversión. Voy a seguir la fórmula que tenemos de este lado. Me pide el total de ingresos sin que sean actualizados menos la inversión inicial. Esto lo voy a dividir entre nuevamente la inversión inicial y el resultado que obtenga lo voy a multiplicar por 100. Y bueno, de esta manera obtenemos los 3 resultados de cada una de las fórmulas financieras. Bien, ahora te quiero mostrar una opción diferente. Esta es una página web. En esta página web nosotros podemos calcular el BAN y la TIR. La puedes encontrar como calcubio.com/ban-medio-tir. Y bueno, en esta página el proceso es muy sencillo. Lo único que necesitas hacer es ingresar los datos. En este caso, nuestra inversión inicial que estamos considerando es de 65 mil pesos, el tipo de interés del 12% y los flujos de efectivo neto o flujos de caja que nosotros estamos considerando es al año 1, 27 mil, al año 2, 32 mil, al año 3, 36 mil. El proceso es tan sencillo que lo único que tienes que hacer es darle clic aquí en donde dice calcular. Y de esta manera obtienes fácilmente el resultado del valor actual neto de 10.241 pesos y la tasa interna de retorno del 20.519%. Bueno, espero que esta opción también te sirva de mucho a la hora de que desarrolles tus ejercicios financieros. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por tu atención. Bien, ahora que ya conoces estas 3 estrategias financieras para determinar si un proyecto de inversión es viable, te invito a que apliques estas fórmulas en tu proyecto de emprendimiento que has venido desarrollando en esta disciplina durante esos 6 meses. Y antes de finalizar, es bueno que recapitulemos lo que hemos aprendido en esta clase. Como recordarás, realizamos un ejercicio de análisis financiero sobre una situación. Es el caso de Kelly Paola y su pastelería. En este análisis de inversión aplicamos las 3 fórmulas financieras que fueron la TIR, el ROI y el BAN. Y con ellas pudimos determinar la rentabilidad de su proyecto de inversión. Y por último, te mostré a través de este video que a través del programa de Excel y de una página web podemos aplicar las mismas 3 fórmulas, solo que de manera más sencilla y rápida. Por mi parte, ha sido todo. Espero que esta información te sea muy útil en tu vida de emprendimiento. Me despido, esperando te encuentres muy bien y hasta pronto.